trabajando entre un 30 y un 40%. Con los vehículos que tenemos no podés trabajar ni el 50%. Mientras los vecinos piden a gritos que se arreglen los baches y las calles de tierra deterioradas por las intensas lluvias, los trabajadores de obras viales dicen que no tienen las maquinarias suficientes y que insumos les dan a cuenta gotas. En el área de suelo estaban trabajando entre 6 y 7 equipos, hoy estamos trabajando con uno solo. En el área de asfalto teníamos 5 o 6 y estamos trabajando con 2. En el área de hormigón ya directamente tenemos un solo equipo, que es un camión y la boca. ¿Porque están rotos? ¿No hay repuestos? Sí, porque hay vehículos, te voy a decir más, hay vehículos que están parados por 1.000 pesos. Y no hay, desde la secretaría, no hay una pronta respuesta, de decir, largar dinero para arreglarlo. O la compré repuesto en su defecto. ¿Y el relleno, el material que se utiliza para tapar los pozos, tienen el suficiente? El asfalto sí. Además, se quejan porque el municipio contrata empresas privadas para repavimentar 150 cuadras. Vi la poca voluntad que ellos tienen para invertir dentro de lo que es la dirección, pero sí salimos a hacer contrataciones directas. Ahora, para comprar repuestos no tenemos la plata directa, las compras directas, pero para alquilar empresas, sí, ¿de dónde salen tantas empresas? Mientras tanto, el director del área minimizó la falta de maquinarias y aseguró que el trasfondo del reclamo es otro. Se han comprado máquinas nuevas, se deben haber invertido aproximadamente cerca de 8 millones de pesos. ¿Y ya están esas máquinas acá, ya han llegado? Algunas están a la vista, atrás mío, por ejemplo, aquí hay un camión 0 kilómetro, hay dos utilitarios 0 kilómetro, hay una retroexcavadora sobre oruga que ingresó en esta gestión. Ingresó un camión volcador, rápidamente tendría que tener una lista en mano para ayudarme. Entonces, digamos, ¿cuál es el trasfondo del reclamo de los trabajadores, según usted? Y en este tiempo hay algún recorte de horas extra, digamos, indicado por el ejecutivo en su más alto nivel, y eso puede ser quizás el trasfondo. Que preguntarle porque los trabajadores dicen no hay plata para equipar la repartición, pero sí terminan contratando empresas privadas para que haga el trabajo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Y eso es relativo, eso es una ecuación, digamos, que de costo-beneficio y que es algo que lo decide el departamento ejecutivo. ¿La municipalidad le rinde más, según ustedes, que trabajan empleados privados que los municipales? No, yo creo que las dos cosas hacen falta. Obra por administración es sumamente necesaria y también las empresas privadas son necesarias. Es una conjunción, es una suma de esfuerzos que se hace.